cosa, ¿no? Los medios de comunicación. El otro día leía un editorial de un matutino muy importante, muy antiguo, supuestamente trascendente en la formación de opinión, que en su editorial sostenía que las jineteadas eran un valor de la tradición argentina. ¿Quién se va a tirar en contra de la tradición argentina? Jineteadas. Dos yeguas muertas en Jesús María un año, otra yegua muerta otro año. Jineteada, un espectáculo violento, tiene que ver con la tradición argentina. Usted sabe que la cara que le pongo es una cara de duda, pero le vamos a preguntar a los que saben si jineteada es sinónimo de valores tradicionales argentinos o de ancestralidad muy bruta. Después de los consejos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltrals Potom es una pipeta, por lo que desparasitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltrals Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brouwer. Jineteada no es sinónimo de doma, y doma no es sinónimo necesariamente de violencia. En cambio, jineteada siempre es sinónimo de violencia. Los que saben, opinan. Los que no, preguntamos. Por eso lo traigo a Jorge Gabriel, que es el presidente de la Federación Ecuestre Argentina. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué es la Federación Ecuestre Argentina? Bueno, en la Federación Ecuestre Argentina manejamos todo lo que es el mundo del deporte hípico. Tenemos 10 disciplinas, bastante complicado el manejo. Desde el salto, yo veo el salto, hasta las travesías. Marchas a caballo. Endurance que se va. Endurance que es hermoso. Es hermoso y demás. Sí, todo eso lo manejan ustedes. Sí. Pero sabes que hoy, Jorge, te convoqué para preguntarte por una duda. Veo yo no compro ese diario, pero lo veo en... Uno siempre lee los diarios, a veces de garrón. Entonces, lo abro y veo jineteadas, una tradición argentina, editorial, donde destaca que eso es parte de nuestra esencia. ¿Es necesario jinetear a un caballo con esos corcoveos? ¿Es necesario ese acto de violencia? No, en absoluto. Máximo en estas épocas en donde está en todo el mundo la doma racional, en donde el caballo se lo monta y la primera que se lo monta, el caballo sale montado. Yo hago este razonamiento, soy médico veterinario y he trabajado en el campo. Es más fácil que un caballo al que se lo somete violencia tenga traumas, tenga problemas, al que se lo trabaja con el afecto y se lo trabaja con la convicción. Es decir, el caballo es un animal inteligente. Por supuesto, es el único animal que no comete dos veces el mismo error. Puede pisar mal en un pozo, el caballo jamás va a volver a pisar ese pozo. No nos olvidemos que el caballo nació para ser presa, ¿no? Su virtud fundamental es el oído y su velocidad. Nació para ser presa. Escapar. Entonces su oído es infinitamente mucho más poderoso que el del ser humano, ¿no? Todo caballo debe ser domado. Domado. Amansado. Me gustó más la palabra. Amansado. No domado, amansado. Amansado. Y eso no es sinónimo de violencia. En absoluto. Lo está diciendo Jorge Gabriel, presidente de la Federación Ecuestre Argentina. Algo debe saber el muchacho de caballo, ¿no? Después de los consejos. ¿Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro? No es posible. Sí es posible. Aquadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Aquadent. Otro producto de Virbac. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque cubre más rápido todo el cuerpo de mi mascota, protegiéndola por completo. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Estamos con Jorge Gabriel, es presidente de la Federación Ecuestre Argentina, y estamos charlando. ¿Es cierto que muy lejos hablan mal de nosotros con respecto a un deporte aberrante que se practica en la Argentina con caballos? Hace 2-3 meses, la princesa Aya, que es la presidenta de la Federación Ecuestre Argentina, esposa de Almal Túnez de Dubái. Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional. Y miembro del Comité Olímpico Internacional también, ¿sí? Nos mandó una nota preguntando de un deporte aberrante que se practicaba en la Argentina con los caballos y que quería saber qué era.
y me hablaba precisamente de la doma violenta y la jineteada. De la jineteada. Y bueno, nosotros le explicábamos que lamentablemente no está dentro de la órbita que nosotros manejamos, que coincidimos con ella, que lamentablemente son una cultura que está muy acentrada en el interior del país, que para nosotros y para el común de la gente son malos, y yo creo que deberían descatarse, así como se descatan también, y no se permite la riña de gallos ni la pelea de perros. Tantas destrezas se pueden mostrar sin violencia en el campo argentino. Pero sí, amor, tenés más la sortija, es hermoso, o lo que llaman las rayadas en cuarto de millo, lo que significa los tambores. Los todo tambores eso es muy lindo. En el criollo. Es mucho más lindo. Lo que pasa es que hay gente que le gusta más la violencia. Nosotros hacemos un concurso de salto en un derby y la gente está toda apoltronada en donde la valla es más difícil y tiene posibilidades de caerse el jinete. No sé cómo se lo quiero explicar, señora, señor. ¿Sabe qué? Si no hay quien compre, no va a haber quien venda. Si usted quiere evitar la jineteada, no pague la entrada. Mire qué simple el tema, mire qué fácil el tema. ¿Sabe por qué nadie vende elefantes verdes? No solo porque no hay y nadie los pinta, porque nadie los pide. Nos vamos a los consejos. No cambie de perro, cambia su perro. Davitan C, el de las dos pildoritas, una roja y una azul, es el cambio. Para perros desganados, en entrenamiento, debilitados o inapetentes, Davitan C es la solución. Davitan C, el de las dos pildoritas, una roja y una azul. Otro producto de Laboratorios Atom. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usa Hueso Dental. Hueso Dental es un bocadito rico y nutritivo que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Perros sanos, con aliento fresco y felices gracias a Hueso Dental. Dale Hueso Dental a tu perro. Alimento, diversión y dientes sanos. Pedí Hueso Dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Y nos vamos, como siempre, a nuestro habitual segmento de acuario. Dentro del hobby del acuarismo, la mayor parte de las especies son peces de agua dulce y solo el 20% son peces marinos, excepto cuando se comiencen a criar más cantidad. Las especies marinas realmente no van a poder sustituir a las especies de agua dulce. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el floating de Gillette. Llegó el momento de la despedida, pero antes, ¿sabe qué? Quiero invitarlo a la exposición de nuestros perros. ¿Dónde? En la rural. Están nuestros perros y nuestros caballos. Hace unos años se pusieron de acuerdo los perros con los caballos y al mismo tiempo están en el predio de Palermo la exposición de nuestros perros. Hoy y mañana sigue todavía allí, maravilloso, en la rural de 10 a 20 horas. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar. Gracias también por seguirnos en Facebook, más de 115.000 seguidores, gracias en serio de corazón, nuestra única página oficial, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por estar con nosotros sábado tras sábado, de 3 a 6 de la tarde, en Como Perros y Gatos, nuestro programa en Radio 10, AM710, la radio más escuchada del país. Gracias, en serio, sinceramente, por portarse bien y ser cada día más animados.